la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. En el año, creo que el 74, una cosa así, vamos con mis viejos a el primer concierto de rock and roll en el Teatro Don Bosco de allá de San Isidro, a escuchar Color Humano. ¿Qué había Color Humano? Acá a la izquierda, Edelmiro Molinari, derecha, Rinaldo Raffanelli, con todo un montón de Marshall, y en el medio, señor David León, con batería doble bombo. Sí, tremendo, sí. Me encantaba, ¿no? El baterista frustrado total. ¿Cómo frustrado? ¿Te tocaste todo? Sí, en el sentido que... No, yo empecé tomando batería. De hecho, hace poco me hablé con los amigos míos en Estados Unidos que empezamos a tocar juntos en la escuela. Sí. Y el tipo tenía el mismo Gibson SG de la época cuando era 14 años. Qué el tipo ahora tiene mi edad, tiene 70 años. Qué lindo. No, no, una no, reliquia, como estamos comunicando, y yo ahora quiero viajar para verlos porque... Va por ahí, armamos una banda. Claro. El doble bombo que era tipo Kate Moon, ¿quién era el tu no influencia? Sé, no, el tema era que había una persona muy alucinante con el tema de Almendra que le compró Almendra, le compró todo. Jorge Pitocci. Jorge Pitocci, exactamente. Marshall. Cobró una herencia familiar. Y doble bombo y Edelmiro se quedó con todos los instrumentos, exacto, digamos. Ok, sí. Perfecto. Y ensayamos en lo de Peter Anthony, sí, en la casa de él, ahí por San Isidro, cruzando Boulogne Sumer, por ahí. ¿Mm? Viste, bueno, me acuerdo, ¿eh? Es increíble, los 70 años. Está muy bien, está muy bien, va bien. No había minas, pero bueno. Y a mí mi Rino me dice, che, escúchame, no hay baterista, ¿querés tocar vos? Y yo vivía con Rinaldo en la casa de Rino. Ah. Acá, no allá, acá. El cielo está vacío. Estamos todos acá. Exacto, exacto, exacto. Está todo acá. Y sí, ¿qué no? Le digo, ¿viste? Aparte usaba esos palillos que son de práctica, que son así, ¿viste? Los palillos re gruesos. Tremendo. Y el tambor acá. No sé si te acuerdas acá el tambor, ¿viste? No, el volumen que había en ese concierto. Y la mano, esas cosas. Sí, grosso. ¿Sabías vos? Lo que pasa es que yo era loco con Carmen Apis, que tocaba en Vanilla Fudge, que no sé mucho lo van a conocer. Tremendo. Carmen Apis fue un baterías todavía. Un ¿Ah, sí? Uf. Sí, sí. ¿Sabías que tocaba la batería David León? Sabía que tocaba la batería, no sabía que él se consideraba un baterista frustrado. Mira vos. No, frustrado porque al tercer tema ya me cansaba, ¿viste? Eran muchos tambores, ¿viste? O sea, muchas... Pero era, mucha muy, pero era muy jovencito también, era muy jovencito, tendría 20 años, 19 años, 20 años, no me acuerdo muy bien cuánto era. No me acuerdo muy bien de muchas cosas. ¿Vos quién sos? bueno, fue hace... Me encantó. Hace 50 años, 49 años, por ahí, sí. Una cosa así. Me encantó la batería, siempre me encantó. Y aparte era... Mi mamá escuchaba muy buena música. Y una vez escuché a Jim Krupa y dije, wow. Dije, yo me gusta. Está bueno porque... con un médico al lado de Jim Krupa, porque le agarraban infartos en el medio de un solo... Sí, ¿En serio? Sí, sí. Está bueno que ahora en Instagram aparecen videos y muchas veces pues, hay cosas muy interesantes. ¿Lo viste con Jerry Lewis? Sí, total, espectacular. Que dice, no tengo palillos, dice Jerry Lewis. Alguien tiene, le tiran un millón de palillos. Tremendo, tremendo. Qué grosso el tiro. Bueno, y con Coti, nuestro primer... ¡Coti! Yo me acuerdo... Maestro. ¿Cuándo? ¿Acá fue el primer encuentro o acá, en Canal 13? ¿Acá? Sí, acá. Fue porque vos laburabas con Javier Calamaro, era como la época productor. Que vos grababas en cinta. Exacto. Y ibas como de un comando al piano, te programabas los pinches, ibas para allá. Sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo, pero bueno. Sí, los chicos que ahora están tan fácil con la compu no saben lo que nosotros hacíamos. No me voy a olvidar hacíamos, nunca pero... el espejo retrovisor de que les caña. Regalo de mirabas la banda, por el espejo ese. Qué impresionante. Con el... Eso es tremendo. ¿Y el fuiste y seguís tocando? Sigo tocando, lo tengo ahí. Es como muy, hay que ser muy esclavo. Es un el fuelle es un infierno, tremendo. Tiene unas digitaciones rarísimas, abriendo una nota, cerrando ¿Los otra dos nota. ¿Lados tocabas? Claro, ¿Los abriendo. Dos lados? Sí, abriendo, cerrando. ¿Y te verías estudié más mucho tiempo, pero bueno, grabé en algunas canciones sí. De mis discos, fui grabando. Siempre algún fuelle metida por ahí. Cuando toqué en el Colón, toqué algunas canciones uh-huh. También con el fuelle. ¿Te soñabas como productor multiinstrumentista o soñabas como artista defendiendo tus canciones? No, yo siempre fui músico,
yo me crié escuchándolos a ustedes. Yo tenía el póster de él. El joven, el maestro, el maldito. Tenía el póster de David, y a vos también te escuchaba desde Mía, bueno, con el quinteto. Obviamente te seguía también, o sea. Sí, es verdad. Qué groso ahora poder compartir estos espacios, ¿no? Allá del estudio, sino también la charla. Yo cuando conocí, bueno, cuando conocí a Lito y cuando conocí a David, que bueno, después grabamos juntos en el disco de él. Fue después increíble. En un disco mío, y él es mi maestro, pero mi maestro no solo de música, no. Hoy en día me manda unos mensajes que me enseña de la vida que no lo puedo creer. Son hermosos los mensajes. No puedo creer. Son largos, o sea, y re lindos. Yo tengo todo guardado y se lo hago escuchar. No, pero yo tuve. No puedo decir cómo es todo, de dónde vengo y a dónde voy. No puedo. Yo creo que somos todos una gota que en algún momento vamos a caer en los océanos de donde venimos, una cosa así, digamos. No sé cómo explicarlo. Claro, pero bueno, vos tenés que entender que sos un referente, o sea, sí, para... Absoluto. Absoluto. Nunca me imaginé que tocando con Pescado, con Cerú... Lo que estabas haciendo. Nunca, jamás. Yo estaba en mi casa y me llamaban, me venía con facturas, ¿viste? Yo decía, pero ¿por qué me quieres? Yo toco como el culo. Por favor. No, por Dios, no, de verdad, en serio. Va, a mí, yo pasa que... Imagínate, Lito, yo venía con mi vieja de Estados Unidos y... venía de escuchar Frank Zappa, Jimi Hendrix, ¿viste? De verlo, o sea, de verlo, además. Cuando había Jimmy Henry estaba con Curtis Knight, no estaba con el grupo de él. Uh-huh. El violero de Curtis Knight y un saxofonista. ¿Lo viste en vivo? Sí, lo vi en vivo y ya el tipo estaba con Chabó. Eso ya lo hace diferente. Estaba con Chabó, viste, y en esa época estaba Motown, los negros usaban trajes de violeta y hacían el mismo paso, sí, Temptation, Blues, los Four Tops, viste, todos esos tipos. Y el negro no, el negro se tuvo que ir a Londres. Y Clapton y el otro, Peter Townshend, se hundían en los asientos. No así, podían creer lo que estaba pasando. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió este? Tremendo, claro. Tremendo. ¿Siempre escuchaste música? ¿Fuiste como fan de la música o todo este bagaje que me llegó más de grande? Yo cuando era más chica tenía prohibido ir a recitales. ¿Por cuál? Prohibido. Porque en mi casa, yo nací en Capilla del Señor. Ajá. Y en mi casa mi familia se había quedado con la imagen de lo que había pasado con Walter Bulacio. Entonces tenían como mucho miedo de lo que podía suceder en un recital. Pero quitaste, ahora y vas encima, a todo el concierto. No, y cuando yo me mudo para acá fue justo después de Cromañón. Uh-huh. Entonces también me había quedado como... ¡Ah! En mi casa tenían razón. Todo y así. La vida me llevó a... Empiezo a trabajar en el canal como productora de noticiero. Empiezo a ser asistente de un productor del Bebe en La Viola. Y el Bebe siempre me preguntaba, che, ¿no querés venir? No, yo te lo hago desde el control. Porque tenía como ese chip ahí adentro de que... Claro. Y miraba todos los recitales, pero siempre en tele. Y una vez no sé qué necesitaba que le lleve y fui. Y cuando fui, aparte había ido sola, fui y entré. Ah, no, mira, no pasa nada. Y la llamé a mamá y dije, mamá, estuviste equivocada toda tu vida. Esto es una fiesta y yo de acá no salgo más. Espectacular. Y ahí empecé, nunca más quise dejar. Y empezaste a escuchar más, porque ya escuchaba. Y empecé a escuchar mucha más música, pero a mí me gusta mucho el recital en vivo. Yo soy de las que va al recital es por ahí mucho sola. Claro. Y si me llamás, me dice, che, ¿querés venir a ver a tal? A lo mejor no lo tengo tan escuchado. Y voy a escucharlo porque me parece que el vivo tiene como algo... Eso es la única expresión artística donde se ve tanta gente que realmente es feliz en ese momento. Sí, total. Es en un recital. Sí, además es una experiencia así presencial única. Ahora cuando nos faltaron los conciertos, nos dimos cuenta de lo que es la magia de un concierto, de lo que ocurre en un concierto. Y la gente que te quiere, porque la gente que te quiere, los rebaños, digamos... Como si hablábamos en el viejo tiempo del Señor. No. Cada uno tiene su... Donde yo voy es el mismo público. No es la misma gente, pero es el mismo público. ¿Comparte música desde cuándo? O sea... Él es parte de mi vida hace mucho. Pero bueno, yo cuando fui a tocar al Teatro Colón, era un concierto especial que yo quería invitar a gente que significaba mucho para mí. Sí. Y bueno, y uno de mis cuatro invitados fue David. Y yo flasheé porque dijo que sí, ¿viste? Espectacular. No voy a creer. Bueno, pero cayó. ¿Hemos grabado antes o no? Todavía no, me parece. ¿No? Fue lo primero. No, eso fue claro, lo primero. Fue primero cayó el color en y el la, estudio. La colaboración con Después hicimos el tema tuyo. Yo llegué y ya está el tema terminado. Perfecto. No tenés que cantar nada. Tenés que hacer el solo, que era la parte que menos te y gusta. Y ahí ensayamos el No Dudes.
que lo hicimos en el Teatro Colón. Y hermoso, con esas cuerdas espectaculares. Fue muy emocionante. Fue hermoso, ahí venía escuchándolo. Oh,
¿Tienen algún músico que admiran de los que están arrancando? Yo no estoy... A mí me parece bárbaro, ¿viste? O sea, porque también veo, como hablábamos recién, estos chicos que están muy jovencitos y que están tocando... De sí, Catriel, hay mucha gente que son... Tremendo, ¿viste? Las canciones también. ¿Y de los que no pegaron Mateo, nada, alguno, algún desconocido se te viene a la mente? ¿Algún desconocido? A mí yo tengo... ¿Sabes lo que tengo yo? El Fito, Dios. Lito Vitale. Lito. Lo que tengo adentro son Alambre, ¿cómo se llama? El que tocaba con Lerner ahora la viola. Gringy Herrera. Esos tipos, yo les digo, ¿dónde? O sea. Estás esperando que están. Que, sí, bueno, Alambre está laburando Alambre mucho. Alambre es lo más tocado. Es una cosa de loco. Yo digo como violero, ¿viste? Claro. Pero, hay un montón de gente que está así, digamos, como que sigue tocando y dice, bueno, pero llegué hasta acá, bueno, que llegué hasta acá. ¿Vos te tomaste con algún...? ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven, ponele que los artistas más nuevos, más ligados al género urbano, de repente no conectan con el instrumento? ¿O no nacieron desde ese lado más melódico, sino que fueron más por la palabra? No, bueno, hay un poco, o sea, de todo, caminos, también, ¿no? Hay un poco de todo. Yo creo que ningún cajoncito, viste, es tan rígido como que la música no se divide en cajoncito. Bueno, acá está el urbano, acá, y sobre todo en la música argentina, que es una música tan rica, tan amplia, tan mixeada, tan mezclada como la cultura también brasilera, la música brasilera o la americana o la inglesa. Creo que Argentina tiene eso. Ellos nos enseñaron que el tango, el rock and roll es todo lo mismo, el folclore con el rock and roll, con la música. Sí. Y creo que los pibes ahora, más allá de que hay gente como más dentro del urbano, que me parece un mensaje musical un poco más pobre, sí hay chicos jóvenes que la rompen y que tienen como ese bagaje cultural del rock nacional con todo lo que implica el rock nacional, de todo lo que dejaron ellos y todo lo que sembraron. Uh-huh. Lo bueno, perdón, Coti, lo bueno, ¿sabes qué? Es que cuando yo era muy joven estaba la progresiva y la comercial. Sí. Eso no pasa ahora. Claro, ahora... No, o sea, hay algunos, como Fito, que el otro día lo escuché, que dijo un par de cosas que están bien, y como Luis, sí, Luis banco, hace años que Luis viene diciendo, coman comida buena, no coman comida que no es buena. Sí, yo banco a full eso, me parece que es verdad, pero creo que... Uno no debe lastimar a sus colegas, digamos, obvio que no. Pero sí, hay cosas que tienen más que ver con nuestra cultura y con nuestro desarrollo. Y al final yo creo que la canción es un género universal y que es parte de nuestra cultura, que viene desde el tango, del folclore y del rock and roll y todo, y que eso no va a morir nunca. No. Y al final creo que los que están dentro del mundo urbano, llamémosle como quiera, pero están desarrollándose en el mundo o metiéndose en el mundo de la canción, creo que van a ser los que van a perdurar. Uh-huh. Para mí eso está clarísimo. Eso sí. ¿Viste? Hay un video hermoso de Sting dando vueltas que analiza. ¿Lo viste? La necesidad del estribillo y de esto y la primera parte. Sí, de la forma, de la tensión, la tensión, el relax, el clímax. Exacto. Hay un montón de cosas que tienen que ver con... que eso viene de hace miles de años, ¿no? No inventamos nosotros la música popular, la canción es un género generacional, ¿no? Los chicos jóvenes, a muchos se enganchan con esta cosa muy simple y muy... Pero también, o sea, cuando tienen 13, 14, 15, yo te digo por mis hijos, ya cuando tienen 16 ya empiezan a escuchar a los Beatles, empiezan a escuchar a Pescado. A mí me pasa eso. Mi hijo tiene 18 y ya escucha mejor música que yo. Chicos, a mí también, yo tengo 70 años, me van a ver chicos de 12 años que son nietos de... Sí. Nuestros hijos tocan juntos. Sí, tocan juntos, sí. Nosotros no tenemos edad, no tenemos edad. Los músicos son como la música en sí misma, no tienen edad, no tienen tiempo. Pero si no, para mí, si no hay canción, llega un momento que decae la cosa. Un buen estribillo, que defina lo que perdura. Lo que estás sintiendo. Las canciones, o sea, si no, ¿Cómo, por qué ocurre que canciones que este tipo compuso hace 40, 50 años siguen ahí, vigentes? O que uno humildemente hace 20 años compuso y siguen ahí, y los chicos jóvenes,
la gente, los niños las conocen. Sí, mis nietos se escuchan. Sí, cual. El otro día me manda una de mis hijas, yo, viene el noveno ahora, un nieto mío, él viene, está llegando. El son ya pasó. Sí, digamos. De Hanna, de la más chica mía, ya no es tan chica. Bueno, y mi nieta, Antonia, en la parte de atrás del auto y allá la filma así cantando, Esperando Nacer. Claro. Y ya tiene 4 años la que no me acuerdo. De 4 años ya más o menos. Yo me vuelvo a llorar, obviamente. Lo que le pasa mucho a los chicos es que se. Como ellos escuchan a través de las plataformas digitales, se quedan con las canciones y a veces les cuesta reconocer de qué artista es. Porque van en ese Exacto. aleatorio por las canciones. Sí. Sí, sí, sí. Y después les llega como el artista y después empiezan como a encontrar como más un anonimato generalizado. Exacto. Pero tampoco me parece mal. No, es un momento, es un momento. Son momentos. Lo que pasa es que con el ruido que hay ya en Argentina, ya con el quilombo. ¿Qué te puede molestar? Acercarme a